Como hemos visto la clase anterior en ciudadanía, la perspectiva de la soberanía del pueblo, de este poder en el pueblo, va generando que debamos nosotros ir reanalizando algunos conceptos que provienen algunos de la antigua Grecia, otros de la antigua Roma, que han ido o se han ido plasmando dentro de la perspectiva de la democracia, porque ese es nuestro tema en general, este ámbito de la democracia. Para comprender directamente este ámbito de la democracia y la construcción de este Estado plurinacional, vamos hoy a revisar el republicanismo. Y como veíamos en los temas, los postulados del republicanismo y formas del republicanismo las estaremos nosotros evidenciando dentro de una misma perspectiva. Pero en general es republicanismo. Debemos, por lo tanto, recordar qué es república. ¿Sabemos cuándo el Ecuador se convirtió en una república? ¿Año en que el Ecuador se convierte en república? ¿Alguien recuerda? Andrés, perdón. 1830. Ya. 1830. Por ejemplo, en el caso particular del Ecuador, el Ecuador pasa a ser república en 1830. Ahora, ¿qué significa república? ¿Quién se acuerda qué es república? ¿Qué era esta palabrita, república? ¿Qué significaba? ¿Alguien se acuerda tal vez alguna idea? Señor Granizo, tal vez alguna idea, república. ¿Se acuerda qué era república? República es... No recuerdo muy bien. Problema, solo dígame, ¿se acuerda? Sí. Era la cosa del pueblo, creo que. La cosa del pueblo, ya, de la palabra res pública. Vamos a ver un video, entonces, para que nos ayude a sintetizar esta parte. No hay problema si no se acuerdan. Sí, es la cosa del pueblo, pero vamos a irlo puntualizando un poco mejor, ¿ya? Bien, chicos, entonces, este video sintetiza algunos elementos que nosotros ya hemos visto. Republicanismo en el Ecuador en 1830. ¿Qué significa realmente república? Cosa del pueblo, la cosa pública, aquello que le pertenece al pueblo. Una de las características importantes de la república es la soberanía. Y acuérdense que vimos la clase anterior, soberanía del pueblo. Entonces, ¿dónde reside en el republicanismo la soberanía? ¿O quién ejerce realmente el poder? Es el pueblo. Es la cosa que le pertenece al pueblo. Eso como elementos iniciales para ir delimitando las perspectivas que se plantean también en el video para determinar algunos elementos fundamentales. ¿Qué nos decía el pensador que analizó en una primera instancia la República? ¿Qué decía Aristóteles en el video? ¿Cuál es la característica de una república según Aristóteles? ¿Qué puntualizaron? ¿Qué ideas sacaron? Que el pueblo elegía la república. Ya que esta república, este modelo estaba fundamentado en el pueblo, pero ¿qué decía propiamente Aristóteles? Yamilet, ya que no tengo ustedes visualizando aquí. A ver, ¿qué decía Aristóteles? Ya, decía unas características que tenía la participación activa de los ciudadanos en la política, la división de poderes y control, la presentación de todos los estamentos sociales dentro del gobierno y la virtud cívica a realizar la libertad, igualdad, justicia y el bien común. Gracias, Yamile, de usted ya
planteó todos los elementos. Muchas gracias. ¿Dónde? Punto central que Aristóteles plantea dentro de este modelo, en general, dentro de la democracia, el bien común. Por eso es que se basa en los griegos para hablar sobre el republicanismo en general. Porque Aristóteles ya habló del bien común. Todos estos elementos que nos ha retratado la compañera, donde la libertad, esta consideración de la opinión, dentro de la igualdad y todos estos elementos deben llegar a un bien común. Es decir, que la república, como es la cosa del pueblo, debe priorizar la soberanía del pueblo para alcanzar un bien común. Esta como visión general. Resumo, aquí este es un ejemplo simplemente, ¿sí? Del Ecuador como república, cuando inicia el Ecuador como república, que es un conocimiento que ya lo teníamos anteriormente. De aquí saltamos a la perspectiva de qué es la república, esta cosa del pueblo, que se caracteriza en qué, en la soberanía del pueblo. Soberanía popular, que prácticamente es que el Estado está directamente guiado por los intereses de la mayoría. Por eso es que, como decía el video, republicanismo y democracia se han unido y han pasado a ser una parte de la otra. Porque en la democracia, que es el poder del pueblo, y en el republicanismo, que es la cosa de este pueblo, debe basarse principalmente en este bien común y en el derecho que debe tener el ciudadano de expresarse. Vamos con otros elementos del republicanismo en cuanto a sus postulados principales. Además, debemos puntualizar que el modelo de Estado que funcionó en la antigua Roma era esta forma de república. Así se llamaba, Roma Antigua. Recuerden ustedes que se puntualizó esta perspectiva en la Roma Antigua, de que el modelo desde el AD 500 hasta la perspectiva del 27 fue lo que así se llamó como república. Es lo que nosotros hemos estado revisando, observando en historia principalmente. Ha sido este ámbito del imperio complementado con la perspectiva de la república desde el 509 al 27 antes de Cristo. Dentro de esta perspectiva, entonces, de este periodo comprendido se llamó república entre la monarquía y el imperio. La república fue estudiada por filósofos griegos, como ya se manifestó. Ya sabemos qué significa etimológicamente, pero hay que recalcar este hecho histórico de la Roma antigua y su república, donde el pueblo era el que decidía, obviamente con ciertas características, pero principalmente era el pueblo el que decidía. Los principios de los postulados de la república que hemos visto, que estructuran una corriente de pensamiento que es propiamente el republicanismo. Es decir, que la república es el modelo de gobierno que se instaura en un Estado. Y dentro de esta perspectiva de la república, y hablando propiamente de los procesos posteriores, podemos hablar de republicanismo. Republicanismo principalmente como una estructura de pensamiento, una corriente de pensamiento que se basa en esta visión. Este republicanismo directamente tiene algunos principios que guían esta visión filosófica. Dentro de esta visión, dentro de esta idea, opiniones, preguntas, inquietudes,
Ya, vamos entonces con esta visión a evidenciar los principios. Estos principios propios de este republicanismo. Dentro de esta consideración, por lo tanto, vamos a puntualizar algunos principios. El reconocimiento de las personas como ciudadanos, por tanto, como actores políticos, es el punto importante. Ya se nos fue el tiempo, no, todavía estamos dentro del tiempo. Vamos a ir puntualizando entonces estos elementos. Antes de continuar, vamos a ver algo más. Continuamos entonces con esta perspectiva. Primero, entonces, como principios fundamentales del republicanismo, que es la perspectiva filosófica en la cual se asienta la visión de la república, vamos a puntualizar en una primera instancia el reconocimiento de las personas como ciudadanos. Este es uno de los principios del republicanismo. Es decir, que de forma, aunque parezca algo evidente, ¿a qué me refiero con esto? Ustedes pueden decir, bueno, profe, pero obviamente todos somos ciudadanos. Dentro de esta consideración, el republicanismo como modelo político y principalmente filosófico, instaura que uno de sus principios es reconocer a las personas como ciudadanos. Una segunda instancia, un segundo principio, podemos denunciar que el patriotismo es el valor supremo del republicanismo. Patriotismo. Por eso es que les preguntaba al principio, ¿cuándo el Ecuador pasa a ser república? Porque no fue lo mismo la época de todo este proyecto de unificación de Simón Bolívar y el Ecuador simplemente como un distrito del sur de la Gran Colombia, que el Ecuador como república, que reconoce a sus habitantes como ciudadanos y que sobre todo tiene una bandera propia, un escudo propio, un himno propio. Eso es patriotismo. En una tercera instancia, también debemos visualizar como principio la preeminencia de lo público sobre lo privado. Aquí es fundamental lo público, por eso se llama república, res publica, sobre lo privado, lo público sobre lo privado. ¿Qué quiere decir esto principalmente? Que se debe limitar los deseos individuales por el bien común. Fundamental el ámbito filosófico de estudio de Aristóteles. Bien común. Esta es la idea, por lo menos. Debe cumplirse, pero nos cuesta mucho, creo yo, al llegar a esta perspectiva. Todavía hay un proceso largo para llegar al bien común. No podemos priorizar a una persona porque sea de cierta característica o de clase social o que sea, qué sé yo, amigo de tal persona, sino que simplemente debe priorizarse el bien común sobre el bien individual, que es una característica propia de la República. En una siguiente instancia, debemos también puntualizar que el valor de las leyes como reguladoras de la sociedad es el punto fundamental de la República, las leyes. ¿Sí? Como aquellas, no que privan a las personas de sus intereses, sino las que norman y guían, y nos guían nuevamente hacia el bien común. Dentro de esta perspectiva, entonces, debemos puntualizar esta visión, así como la libertad como el factor importante. Voy a seguir anotando. Si desean que borre algo, me avisan. Voy a puntualizar acá abajo por cuestión de espacio. Pero son los principios. Continúo con los principios, por si acaso.
Principios del republicanismo. No se olviden, principios republicanismo. Otro principio del republicanismo es la libertad. La libertad como factor fundamental, entendida como la acción consciente de elección, es una elección. La libertad es una elección consciente, racional, razonada, pensada, formulada, no simplemente una elección sin más, una elección consciente que fundamente nuestro criterio. También puntualizamos que la perspectiva principal de toda democracia, y más aún de una república, la oposición, la contrapartida, la perspectiva contrapuesta, la oposición a la corrupción como idea principal. No se olviden de esto. Una de las visiones principales de todo modelo republicano, de todo republicanismo, es combatir la corrupción. Ahora ustedes pueden decir, pero en América Latina no se ha combatido nada. Hay que generar ese proceso. Esa es la idea. Pero hay más corruptos que antes, profe. Bueno, hay que evidenciarlos e irlos guiando para que la norma se ajuste al bien común, no al interés de este grupo o de estas personas. Y fortalecer los valores cívicos. Esta materia es justamente para eso, para fortalecer los valores cívicos. En realidad, usted dirá, yo de ciudadanía no me acuerdo nada, ni siquiera el nombre del ICEN, menos aún que nos daba. Pero lo que ustedes sí deben recordar, realmente, más allá de sus derechos y sus obligaciones, es que estos modelos que nosotros estamos estudiando aquí son los modelos de debate dentro de todos los procesos de la política, en cualquier ámbito. Realmente es lo que estamos hablando sobre corrupción, sobre libertad, sobre las leyes, sobre estos elementos propiamente cívicos que nos hacen ecuatorianos, que siempre se están recalcando. Esas cosas que ustedes hablarán o estos elementos que hablarán todo el tiempo, sean la profesión que sean o tengan la profesión que tengan, siempre estaremos hablando de la realidad de nuestro país. Eso es propiamente tener una educación para la ciudadanía, para ser ciudadanos en el bien común, por el interés de todos, no solo por el interés particular de lo que yo hago ni de cuánto gano, sino cómo puedo aportar a la realidad y a la sociedad. Actualmente hablamos de repúblicas democráticas, aunque democracia y república son dos conceptos distintos, como ya sabemos, democracia, el poder del pueblo, el poder en el pueblo. En la actualidad ya no hablamos solo de repúblicas, sino de repúblicas democráticas, y han estado, como decía el video, muy interrelacionados estos dos conceptos. Aquí finalmente podemos nosotros decir que tanto el concepto de república como el de democracia se unen, aunque sean diferentes. Democracia se une con república. Vamos a cerrar ahí la clase identificando cómo, mejor dicho, más que cómo, para que no sea investigativo. ¿Por qué? ¿Por qué se une democracia con república? Desde su punto de vista. Nada de opiniones sacadas de internet ni nada por el estilo. Desde su punto de vista de lo que vio en el video, de lo que vio en clase, ¿por qué? Por eso les digo no cómo, porque ahí sí tendrían que recurrir a la investigación, sino ¿por qué? ¿Por qué la democracia y la república se unen? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón de que estas dos se unan? Con eso terminamos esta parte del republicanismo. En lo posible estaremos viendo, en lo posible, formas de republicanismo, pero no hay mayor énfasis que lo que ya le hemos dado,
porque estos elementos que hemos estado puntualizando simplemente se van a ir concretando en las formas de republicanismo, por ejemplo, en el centralismo, en el federalismo, en el confederalismo, pero en general estos elementos lo estaremos viendo la siguiente clase, y si por A o B razones tenemos algo, hasta dónde lleguemos va a su evaluación, no se olvide, hasta dónde lleguemos, hasta el punto que lleguemos, siempre yo las evaluaciones las he hecho hasta donde hayamos nosotros puntualizado y llegado. Por lo general acabamos los temas, pero si queda alguna duda, alguna inquietud, me preguntan por favor. Bien, jóvenes, con eso cerramos.